Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 16 de febrero de 2022. Desde los estudios de Radio Vaticano Vatican News reciban un cordial saludo de quienes habla Lina Tufani Díaz que los estaré acompañando durante los próximos minutos en esta transmisión especial de la audiencia general del Santo Padre. Padre, del y del Espíritu Santo. La paz sea con Como hemos escuchado, el Santo Padre acaba de abrir esta audiencia con su saludo litúrgico. Y como siempre, en este momento, los distintos lectores se disponen a leer el Evangelio que ha sido escogido especialmente para esta catequesis del Papa. En este momento le está leyendo la, la lectora en, uh, itali en italiano. Sin embargo, dentro de pocos minutos escucharemos eh, el mismo pasaje evangélico en los distintos idiomas. Aprovechamos estos minutos entonces para saludar a nuestro técnico, que hoy es uh, Sandro Carucci, y también en la coordinación está el padre Felipe Herrera Espaliat, quienes uh, nos ayudan en esta transmisión de la audiencia general. Un saludo especial a quienes nos acompañan a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Como dijimos, en estos instantes se está leyendo el Evangelio en el que está basado esta catequesis del Santo Padre en este día. Se trata del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y en particular, esta audiencia general será dedicada al último capítulo, por así decir, del ciclo del Papa dedicado a la vida de San José. De hecho, desde el pasado 17 de noviembre, el Santo Padre comenzó una serie de catequesis dedicadas a San José y esta será... La última. Bien, mientras escuchamos a la lectora en lengua inglesa, recordamos que estamos transmitiendo desde Radio Vaticano Vatican News conectados con el aula Pablo VI del Vaticano en esta audiencia Siehe, general del Papa Josef Francisco, Francisco en este sagte, miércoles 16 de febrero Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wort des lebendigen Gottes. Bien, en este momento escucharemos al lector en lengua española. A la lectora. Lectura del Evangelio según San Mateo. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le ordenó, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Palabra del Señor. Y bien, mientras continúa la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 15, quisiéramos, como siempre, saludar a nuestros amigos de las radios que nos retransmiten, las radios y la televisión que nos retransmiten. Directamente, así tenemos que de España. Están con nosotros los amigos de Popular Televisión en Murcia, España. Settlement TV en Alicante, de América Latina, Radio ACD en México, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Caritas, Universidad Católica, Asunción en Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María de Altagracia en República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María en Panamá, en Venezuela. Y desde Estados Unidos también otras radios y televisión, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN y ESNE El Sembrador Nueva Evangelización. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión que desde Radio Vaticano Vatican News estamos llevando conectados con el aula Pablo VI del Vaticano en esta audiencia general del Santo Padre de este miércoles 16 de febrero. Como estábamos comentando al inicio, hoy se concluye la catequesis, el ciclo de catequesis del Papa dedicado a San José. Y este ciclo dedicado a San José inició el pasado 17 de noviembre de 2021, como decía, y se ha tocado temas que tienen que ver con los distintos aspectos de San José. Bien, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Queste catequesis son complementarias a la lectura apostólica Patris Corde. Concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre la figura de San José. Estas catequesis son complementarias a la carta apostólica Patris Corde escrita con ocasión de los 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia Católica por parte del beato Pío IX. Pero qué significa este título? ¿Qué quiere decir que San José es patrono de la Iglesia? También en este caso son los Evangelios los que nos dan la clave de lectura más correcta. De hecho, al final de cada historia que ve a José como protagonista, el Evangelio anota que él toma consigo al niño y a su madre y hace lo que Dios le ha ordenado. O sea. Res, resalta de este modo el hecho de que José tiene la tarea de proteger a Jesús y a María. Él es su principal custodio. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. El plan de la salvación no se puede separar. El Hijo de la Madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Son fundamentalmente el núcleo de la Iglesia. Jesús es el Hijo de Dios y María, la Madre. Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primordial de la iglesia y también nosotros debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que preguntarnos si realmente nosotros cuidamos de nuestra fe, si nosotros custodiamos, si cuidamos a quienes nos rodean. Si sí, custodiamos como José la vida, la fe, el Hijo del Altísimo vino al mundo en una condición de gran debilidad, quiso tener necesidad de ser defendido, protegido, cuidado. Dios se ha confiado en José como hizo María que en él ha encontrado el esposo que la ha amado y respetado y siempre ha cuidado de ella y del niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Y nosotros, amando a la iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es aquel que dirá, cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto... Toda persona que tenga hambre y sed, todo extranjero, toda persona sin ropa, todo enfermo, todo preso, es el niño que José custodia. Estas personas desprotegidas, eh, abandonadas, tienen, son protegidas como lo ha hecho José, son custodiadas. Por esto Él es invocado como protector de todos los necesitados, de los exiliados, de los afligidos y también de los moribundos. Hablamos de ello el miércoles pasado. Y también nosotros debemos aprender de José a custodiar estos bienes, amar al niño y a su madre amar a los sacramentos y al pueblo de Dios, amar a los pobres y nuestra parroquia. Vivimos, y es muy común hoy, en una época en la que es común criticar a la iglesia. Subrayar uh, las incoherencias, los pecados, que en realidad son nuestras incoherencias, nuestros pecados, porque desde siempre la iglesia es un pueblo de pecadores que encuentra la misericordia de Dios. Con con tanta Sí, con una iglesia con tantos límites, pero con tantas ganas de servir a Dios. De hecho, solo el amor nos hace capaces de decir plenamente la verdad de forma no parcial, de decir lo que está mal, pero también de reconocer todo el bien y la santidad que están presentes en ella, a partir precisamente de Jesús y María. Amar a la iglesia. Uno al otro. Amar a la iglesia, custodiarnos los unos a los otros. No a un pequeño grupo que está allá arriba. Amarnos y estar juntos. ¿Y qué hago? Con el otro. Queridos hermanos y hermanos, los animo a pedir la intercesión de San José, precisamente en los momentos más difíciles de sus vidas y de sus comunidades. Allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, pidamos a San José tener la valentía de hacer verdad, pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Allí donde la persecución impide que el Evangelio sea anunciado, pidamos a San José la fuerza y la paciencia de saber soportar abusos y sufrimientos por amor al Evangelio. Allí donde los medios materiales y humanos escasean y nos hacen experimentar la pobreza, sobre todo cuando estamos llamados a servir a los últimos, los indefensos, los huérfanos. Los enfermos, los descartados de la sociedad, recemos a San José para que haga para nosotros providencia. ¿Cuántos santos se han dirigido a Él? ¿Cuántas personas en la historia de la Iglesia han encontrado en Él un patrono, un custodio, un padre? Imitemos su ejemplo y por esto todos juntos hoy rezamos a San José con la oración que puse en la conclusión de la carta Patris Corde, encomendándole nuestras intenciones y de forma especial la iglesia que sufre y que está en la prueba. Bueno, creo que esta oración aparecerá incluso en las pantallas y ha sido repartida en distintos idiomas aquí en la audiencia. El Papa está esperando salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Y bien ha concluido la catequesis del Santo Padre, la última, como decíamos, de esta serie dedicada a San José. El Papa ha hablado muchísimo de la vida de... El santo patrono de la Iglesia Universal ha hablado de San José y el ambiente en el que vivió, de la participación de San José en la historia de salvación, del hombre justo y esposo de María, del hombre del silencio, de San José y el nacimiento de Jesús de san josé como emigrante no perseguido también como san josé como padre adoptivo de jesús en fin como el mismo santo padre acaba de decir en su catequesis eh, él ha querido con estas catequesis completar algunos aspectos de la carta patrice cordi que publicó a finales del año 2020 y en la cual... Cuál. Él mismo decidió convocar a este año de conmemoración de San José en el aniversario de los 150 años de la declaración de San José como el patrono de la Iglesia Universal. Este año dedicado a San José comenzó el 8 de diciembre de 2020, terminó el 8 de diciembre de 2021, pero el Santo Padre sintió esta necesidad de darle como este final con estas catequesis. Este, muy cercanas a la carta Patris Cordis, pero como él mismo dijo, que completan este concepto. Bueno, quienes escuchan normalmente nuestras transmisiones de la catequesis sabemos que tenemos que esperar las distintas síntesis que realizan los lectores en los ocho idiomas y se trata por así decir de llegar a una mayor cantidad posible de personas en el mundo que hablan estas estos idiomas y entonces vamos como siempre Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa. Con el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua francesa. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, especialmente a los jóvenes de saint a los peregrinos de Lorraine, de Marsella y a los sacerdotes del de ordinariato de los orientales de Francia pidamos la gracia de no cerrar los ojos y las manos ante la miseria de nuestros hermanos y hermanas que sepamos descubrir en ellos los rostros de Jesús y María que imploran nuestro amor, nuestra ternura y nuestra protección. Que Dios los bendiga. De saludo cordialmente a las de particular de la Notre-Dame des Portes. du Sungo, les pèlerins de l'Orient, les paroisses Sainte Marguerite et Saint Jean Bosco de Marseille et les prêtres de l'ordinariat des orientaux de France. Frères et sœurs, demandons la grâce de ne pas fermer nos yeux et nos mains devant la misère de nos frères et sœurs. Qu'à l'exemple de Saint Joseph, nous sachions découvrir en eux les visages de Jésus et de Marie. Implore notre amor, notre et notre protection. Que implora nuestro amor, nuestra tendres y nuestra protección. Que Dios te bendiga. Bien, acabamos de escuchar la traducción del saludo del Santo Padre en lengua francesa. En este momento le toca al lector de lengua inglesa. A la lectora, en este caso, una joven laica, como ha querido el Santo Padre, que este año ha pedido específicamente poder tener también en esta audiencia a lectores, a monitores laicos pues generalmente siempre han sido religiosos y sacerdotes los que han acompañado las distintas traducciones de las de esta catequesis de esta síntesis de estos saludos sin embargo esta vez y este año a partir de este año desde el primero de enero en la primera catequesis él se ha querido Dar voz también a los laicos en este momento tan importante como es la catequesis del Santo Padre de todos los miércoles, esta audiencia general. Y claro, eso también tiene mucho que ver con el camino sinodal, este camino de sinodalidad, de escucha, de conversión que el Santo Padre está proponiendo para el sínodo de obispos que se realizará en 2023. En inglés eh, se está destacando de esta catequesis justamente. Lo difícil, ¿no? Lo, lo fácil más bien que es criticar a la iglesia. En estos tiempos, como dijo el Santo Padre, esto significa reconocer con franqueza que somos un pueblo de pecadores, redimidos por la misericordia de Dios y al mismo tiempo dar testimonio de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, del poder transformar, transformador de su gracia en los sacramentos y en la santidad. Escuchemos los saludos ahora. De el Papa a los peregrinos de lengua inglesa. Saludo a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los de Nigeria y a los de Estados Unidos, sobre todo ustedes y sus familias. Invoco las bendiciones del Señor de alegría y de paz. Que Dios los bendiga. Joy and peace. God bless you. Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Bien. Zugleich... Mientras... El lector en uh, lengua alemana hace esta síntesis del Papa. Queríamos seguir hablando un poco de este, este año que en realidad concluyó el pasado 8 de diciembre de 2021, pero que en realidad se ha extendido precisamente por la voluntad del Santo Padre que ha querido, por así decir, continuarlo con uh, estas catequesis dedicadas a San José. Como decía anteriormente, la carta apostólica sobre la que está basada toda esta catequesis. Es la carta apostólica Patrice Corde que el Papa escribió en el 2020. En esta carta el Santo Padre especifica siete puntos que resaltan la imagen de San José, su labor como Padre de Jesús, su personalidad, su carácter y su comprensión con la obra del Espíritu Santo sobre María. Entre otras cualidades y capacidades, padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa. Es decir, ha sido más o menos el mismo ritmo que han llevado este ciclo de catequesis dedicadas a San José. Hoy ha sido precisamente la motivación, la inspiración que llevó a Pío Nono, a nombrarlo como patrón de la Iglesia Universal. Estos los saludos del Papa en alemán. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana que San José los proteja de todos los ataques del malvado enemigo para que en el seno de la comunidad de la Iglesia per permanezcamos siempre fieles en nuestro amor a Jesús y a María bien en este momento nos preparamos a escuchar la catequesis la síntesis de la catequesis en lengua española quien uh, está en este momento como lectora es griselda mutual nuestra colega. Los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos, especialmente a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicada a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que, por encargo de Dios, lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. Patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo, en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la iglesia, la presencia de Jesús. Que al decirnos todos lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Y bien, acabamos de escuchar la síntesis del papa en lengua española en este momento dejaremos escuchar la síntesis del papa en lengua portuguesa sin traducción para muchos oyentes que según nos han comentado y no se escriben se conectan a señales de transmisión en lengua española, ya sea desde Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos, para escuchar la audiencia general del Papa en español. Así que dejaremos libre de traducción precisamente la síntesis en portugués y los saludos del Papa. que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Concluímos hoje o ciclo de catequeses sobre a figura de São José, que são complementares da minha carta apostólica intitulada Com Coração de Pai. Escrita pelos 150 anos da declaração do Nosso Santo, como padroeiro da Igreja Católica. E que significa isto? De certo modo, o núcleo primordial da Igreja é formado por Jesus, Maria e José. Sabemos que o Filho do Altíssimo veio ao mundo em condições de grande fragilidade. Precisou de ser defendido, protegido, cuidado. Pois bem, o Pai do céu fiou-se de José, como aliás, fez Maria, que nele encontrou o esposo que a amou e respeitou, e sempre cuidou dela e do menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Este menino tornar-se-á homem adulto. Então ouvi-lo-emos dizer. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizestes. Assim, cada faminto e sequioso, cada forasteiro e pessoa sem agasalho, cada doente e encarcerado, é o menino que José guarda. Por isso, o invocamos como protetor de todos os necessitados, exilados, aflitos e moribundos. E nós temos de aprender com Ele a guardar estes bens, amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e o povo de Deus, amar os pobres e a nossa paróquia. Em todas e cada uma destas realidades, sempre encontramos o menino e sua mãe. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Peregrini lingua portuguesa. Vi saluto tutti e vinco. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, los saludo a todos y los animo a venerar a San José. En él encontrarán al hombre de la presencia cotidiana, discreta y oculta en compañía de Jesús y de la Virgen María. Tomen a los tres uh, como intercesores, apoyo y guía en tiempos de dificultad para que el aceite de la fe y la alegría que brota de una vida en comunión con Dios no se agote nunca. portuguesa, a todos vos saludo y anima a San José. Nele encontrareis o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, na companhia de Jesus e da Virgem Maria. Invocai-os três como intercessores, amparo e guia nos momentos de dificuldade, vossos e de vossos familiares, para que nunca se acabe o óleo da fé e da alegria que brota de uma vida em comunhão com Deus. Bien, ahora es el turno del lector en lengua árabe, que también llevará el saludo de los peregrinos y fieles de lengua árabe que están presentes ahí en la audiencia. Estos saludos al Papa. Y uh, luego leerá la síntesis de, de la catequesis. Recordamos que estamos uh, conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, desde los estudios de Radio Vaticano Vatican News, para transmitir en directo. Esta audiencia general del Santo Padre Francisco en este miércoles 16 de febrero de 2022, una catequesis con la cual se concluye el ciclo dedicado a la vida de San José. Hoy en particular se habló de la motivación e inspiración que llevó a Pío IX a hacer de... Uh, San José, el patrono universal de la iglesia. En esta síntesis en árabe se destaca eh, justamente eh, el carácter de guardián, de custodio de San José. Él era su custodio, custodio del tesoro más valioso de nuestra fe. Jesús vino al mundo débil y necesitado de alguien que lo defienda, que lo proteja y lo cuide. Por eso Dios escogió a José y también a María. Ella puso su confianza en José. Encontró en él un esposo que la amaba y la respetaba. Y por eso San Juan se convirtió en el custodio de la iglesia porque es una prolongación del cuerpo de Cristo en la historia. Toda persona hambrienta, sedienta, extraña, sin ropa, enferma y encarcelada es como un niño que llora. Es por eso que José también se convirtió en el abogado, en el custodio de todos los necesitados y exiliados y afligidos, en el patrono de la Iglesia Universal. ومحبة الفقراء ورعيتنا. واختتم قداسه البابا تعليمه وقال: أشجعكم على أن تطلبوا شفاعة القديس يوسف في أصعب لحظات حياتكم، فهو الشفيع والحارس والأب الأمين لكل واحد منا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. San José es el intercesor, el custodio y padre que tomó de noche al niño y a su madre y buscó refugio en Egipto para escapar de Herodes. Pidámosle que nos guíe en el curso de nuestra vida y que nos proteja de todo mal. Que el Señor los bendiga a todos. هو الشفيع والحارس والأب الذي أخذ الطفل وأمه مريم ليلا ولجأ إلى مصر هربا من هيرودس لنسأله أن يرشدنا في مسيرة حياتنا ويحمينا من كل شر ليبارككم الرب جميعا بس continuamos en ahora con... La de la del Papa en Lengua polaca. z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji, pragną złożyć Waszej świątobliwości, najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę nasz o, po łacinie.

En lo que decía el Papa sobre las críticas a la a Iglesia, ¿no? Que es muy generalizada, sobre todo en, este, en estos tiempos. Y al respecto, el Papa nos preguntaba si amamos de verdad a la Iglesia, si somos objetivos, imparciales en nuestras evaluaciones de los acontecimientos, si vemos el bien y la santidad de la Iglesia, no solo el pecado, no solo el error, si preferimos ver solo lo malo. Y en este aspecto el Santo Padre nos pedía ¿no? que rezáramos a San José para que en los momentos difíciles de nuestra vida

Bezdomny. El Santo Padre siempre tiene una gran consideración por todos los fieles y peregrinos polacos, porque son numerosos los que están aquí en Italia, porque es un pueblo de Europa del Este, católico fundamentalmente. en tiempos en que la crítica del si amamos otra de las cosas que se destacan aquí es uh, justamente la que destacó el Santo Padre de su carta, Patris Corde. San José, muéstrate también a nosotros como Padre y guíanos por los caminos de la vida. Concédenos fuerza de espíritu y la gracia de la misericordia y... Protychę de todo mal. Dzisiaj oto słowami modlitwy z Listu Patris Skorde. Święty Józefie, także i nam okaż się Ojcem i prowadź nas na drogach życia. Wyjednaj nam moc ducha i łaskę miłosierdzia. I broń nas od wszelkiego zła. Amen. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. cordialmente Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. El lunes conmemoramos a los santos hermanos Cirilo, el monje y Metodio, el obispo, apóstoles apostol de, de los esclavos y santos patronos de Europa. Por su intercesión, pidamos a Dios que las naciones de este continente, conscientes de sus raíces cristianas, sean animadas por un espíritu de comprensión, fraternidad, solidaridad y de paz. de respeto por la libertad de cada país mis más sinceras bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos mnicha i metodego biskupa apostołów słowian patronów europy za ich wstawiennictwem prośmy boga by narody tego kontynentu świadome swych chrześcijańskich korzeni ożywiał duch porozumienia braterstwa Bueno, el Papa hizo esta puntualización sobre la libertad y la soberanía de cada uno de los países precisamente porque en esa región y precisamente las fronteras polacas ¿no? con Ucrania se está desarrollando un momento muy tenso de conflicto. Ya llegamos casi al final de esta audiencia general. Vemos ya a la lectora en lengua italiana cantaremos la preguera del Padre Nuestro. Ella, como lo han hecho los demás lectores, anuncia de que al final de la, la audiencia todos recitarán la oración del Padre Nuestro en latín y luego el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. porta con Un italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los sacerdotes de Vicenza y a los seminaristas de Adria-Rovigo. Al saludar a los religiosos de la orden de los clérigos regulares menores. Pienso en su hermano menor, el padre Richard de la República Democrática del Congo, asesinado el 2 de febrero después de haber celebrado la misa del Día de la Vida Consagrada. La muerte del padre Ricardo, víctima de una injustificable y deplorable violencia no debe desanimar a sus familiares, a su familia religiosa y a toda la comunidad cristiana de esa nación a ser heraldos y testigos del bien y de la fraternidad a pesar de las dificultades, imitando el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Finalmente, como siempre, mi pensamiento se dirige a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. En un mundo que continúa desgarrado por contrastos profundos y aparentemente incurables, un enfermo, que cada uno de ustedes sea. Por su parte, signo de reconciliación que tiene sus raíces en la palabra del Evangelio. A todos mi bendición. qui es regnum. fiat voluntas tua sic ut in cielo et in terra pane nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis de vita nostra sic ut et nos dimitimus debitoribus nostri et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Domino Hoviscum, et cum Spiritu Tuo, signum nomen Domini Benedicto, ex hoc nunc et usque in seculum, in eterium nostrum, in nomine Domini, qui fecit celum et terram, Benedica vos, omnipotens Padre, Childos, Espíritu Santo. Amén. Y bien, con la bendición de el Santo Padre Francisco concluye esta catequesis general de este 16 de febrero de 2022 destacamos algunos momentos de esta catequesis como hemos escuchado Francisco concluyó su ciclo de catequesis dedicadas a San José que como el mismo Santo Padre dijo han sido complementarias a la carta apostólica Patris Cordi su invitación de este día fue a pedir la intercesión de San José precisamente en los momentos difíciles de nuestras vidas y de nuestras comunidades allí donde nuestros errores se convierten en escándalo, dijo el Papa, pidamos a San José tener la valentía de hacer verdad, pedir perdón y empezar de nuevo humildemente. Y con estas palabras del Santo Padre nos despedimos. Un feliz día para todos de Alina Tufani Díaz y también de la redacción de lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Como siempre, un gran abrazo a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, a través de nuestra página web, Vaticana, um, Vatican News. va. En fin, muchísimas gracias a todos. Alabado sea Jesucristo, laudetur, Jesucristus. Christus.